vamos a hacer unos camarones a mojo de ajo a mi estilo. Voy a ponerlos a que se hagan poquito en aceite para que se fríen un poquito, para que, a ver, solamente poquitos. Nada más, a ver qué tal, a ver cómo me sale. No, yo no sabía eso antes, pero diferente, ¿verdad? Pero ahora, a ver cómo me sale. Poquito que se dore un poquito nada más, ¿verdad? Poquitito a poquito. Para que ahorita que le eche la mantequilla no se vea a quemar, no salga negrito, ¿verdad? Ok, ahorita que ya están bien cocidos, fritos, poquito, le voy a poner poquito mantequilla, solamente un poco, como 5 cucharaditas de mantequilla. Esto agarra un sabor de mantequilla. El siguiente paso es ponerle ajo. Son como unas 2 cucharaditas de ajo, más o menos. Yo pienso que es como, o sea, es al gusto de uno, pero pues aquí son 2 ajitos picaditos. Ok, ahora le voy a poner como 5 chiles de árbol para que esté un poquito enchilosito, para que vaya agarrando sabor. Y ya, sí, huele muy bien, huele rico, ya está agarrando estilo, ya está agarrando olorcito bien machín. Son 3 nada más porque están bien enchilosos, ¿verdad? Muy enchilosos. Ok, después de eso vamos a ponerle poquita paprika, solo un poquito, solo como un poquito. Poquitito, poquito. Vamos a ponerle un poquito más. Como media cucharada, yo creo. Vamos a eso. Al tanto. Media cucharadita. Y luego un poquito de
caldo de camarón, un poquitito. Medio poquito. Al gusto. Pienso como media cucharada. Media cucharadita. Un poco sal. Media cucharadita. Media cucharadita. Okay. Un poquito de pimienta. Una pizquita. Sal ya no le voy a poner porque pues ya el caldo de camarón en polvo ya está salado. Y pues para que echarle más salecita. Esto es rápido. Muy fácil y rápido. No tiene mucha ciencia esto. Tiene rico, rico. A mí que me encantan los camarones. Ok, ahora le ponemos una mitad de una naranja. Una mitad de una naranja le ponemos. Si se le da una semilla, se la quitamos. No importa. Está. Una naranja. Limón. La mitad de limón. Y listo. Esto de la naranja y el limón hace muy buena combinación porque agarra un diferente sabor, así como dulce y agrio. Y está bien perfecto, qué rico. Algo diferente, no sé. Algo rico para disfrutarlo. Ok. Ahora le ponemos un poquito. Poquitito. Hay que esperar que los camarones hagan su trabajo. Se van concentrando los sabores. Porque le voy a poner poquito nor de pollo. Un poquitito. ¿Okay? Y le damos vuelta aquí. Que vaya mezclando todos los sabores. Que vayan cociendo. Bueno, que camarones especiales que se cocen bien, ¿no? Nada más no tienen mucha broma, no tienen mucho. Sí.
vamos a ponerle un poquito más de naranja. Poquitita, porque no quedan muy secos. Poquito. Que no quede así. Huele muy bien. Huele muy rico. Muy, muy, muy rico. A ver qué tal. A ver qué tal sale. Ya voy a apagarme para que no se seque. Voy a apagarme. Poner poquito en un plato porque esto ya está, esto ya se coció. Lo puedes acompañar con arroz, una ensalada, pero pues es al gusto de uno, ¿verdad? Es a su gusto, como uno quiera acompañarlo. No me quiero acompañar esto. Está un poco caliente. ¿Qué? Sí, los ojitos. Vamos a... Ay, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Chiloso. El saborcito. Saborcito. Y aquí están los camarones al mojo de ajo. Muy ricos. Pero